Empiezo, ¿sabes qué? En realidad no puedo decir nada porque tiene razón, Coco. Yo le estoy debiendo algo. ¿Qué? ¿Qué le debes? ¿Qué le debes? Él me pidió una rutina para entrenar en su casa, quería comprar algunos implementos y yo le estoy debiendo la rutina. Entonces, cuando estoy en falta, me cuesta pelear. La verdad que acato que estoy en falta, admito que estoy en falta, pido disculpas y esta semana sale la rutina para Coco. Qué bueno que lo reconoces. Lo mismo me dijo la semana pasada. Bueno, Mariano, yo les comentaba recién que mucha gente acá andando en bici, caminando, aprovechando una mañana para pasear, pero que en realidad tenemos muchas estaciones de estas que estamos viendo por acá, por la vuelta, cerca, en parques, cerquita del agua. ¿Cómo las podemos usar? Bueno, la idea es esa, ¿no? Poder mostrarles hoy un poco estas estaciones de gimnasia que hay en diferentes puntos de Montevideo, Rambla, como dijiste vos, Parque Prado, Parque Rivera, en diferentes lugares, en diferentes puntos, estuvieron cerradas y encintadas un tiempito por pandemia, ahora están liberadas nuevamente. Y en esta tónica de lo que hicimos el otro día en el Rosedal, es una linda forma de complementar el ejercicio aeróbico que la gente muchas veces hace. La gente se ha puesto en modo movimiento, siempre pasa sobre fin de año cuando empiezan los calorcitos, y al complemento de una caminata, de un trote, de andar en bicicleta, está bueno poder hacer, por ejemplo, este circuito que tiene un montón de aparatos de diferentes cosas. Algunas son más para movilidad, otras más para tren inferior, tren superior, pero la idea es poder mostrarlos y quienes anden por esta zona o estén frente a alguno parecido y visualicen y reconozcan cuáles, sepan cómo lo pueden utilizar para hacer un complemento en algo más yendo hacia la fuerza que a la resistencia. Está bueno primero entrar un poquito en calor, ¿no? Antes de arrancar. Vos sabés que muchas veces lo que veo es que la gente ya llega en movimiento, ya hizo parte de la corrida, hizo parte de la bicicleta, hizo parte de la caminata, o sea que ya entró en calor, hace un par de vueltas al circuito y después sigue con su... Como que lo usan como una pausa activa en el medio de lo que es la rutina, y está buenísimo también. Y es más, si lo pones en el medio, capaz que podés hacer una partecita de aeróbico, venís, haces unas dos vueltas, te vas, volvés. O sea, como trabajar, que no sea solamente quedarse acá mucho rato, sino usarlo como una combinación y hacer algo combinado. Está buenísimo. ¿Arrancamos? Dale, vamos arriba. Vamos a mostrar alguno. Vos quédate con el micro. Me quedo con el micro. Ahí tenemos. Ahí vale. Ahí es sujetarse de la parte alta y rotar caderas a un lado y al otro. Es un ejercicio claramente de movilidad de columna, pero también. Si hacemos que el movimiento parta del abdomen, Cami, estamos trabajando lo que son los oblicuos, ¿está? ¿Hay que apretar? Ahí va. Apretás el abdomen y tratás de que el movimiento sea desde ahí. No tiene fatiga, no genera carga muscular. Esto lo pueden hacer por tiempo. Yo qué sé, un minutito de movilidad, se bajan y pasan al siguiente. Vamos al otro que es un escalador. Les cuento un poquito en piso y en la audiencia, que en realidad cuando estábamos probando, vimos que tenía algunos temas de tamaño, digamos, ¿no? Algunos te quedan un poco cortos, como este, algunos te quedan un poco largos. Este es un clásico escalador. Está bueno, capaz, no llevarlo, mirá. Sino para que no golpee, más cortito, y ahí generas una tensión muscular un poco mayor. Es importante decir que en todos estos ejercicios trabajamos con el peso del propio cuerpo, ¿está? No es que uno viene y le pone carga como puede ser en un aparato de un gimnasio. El cuerpo de cada uno, el peso de cada uno, es lo que genera la fuerza, ¿está? Este son unas paralelas que pueden ser para hacer tríceps o pueden ser para colgarse. ¿Quieres mostrarlo vos? Yo muestro una repetición. Ahí va, dale. Lo puse en compromiso. Ahí arriba. La verdad, voy a reconocer. Yo intenté probar, pero es muy difícil. Claro, genera temblor. Genera temblores, es mucha fuerza. Parece un sismo cuando estás ahí arriba. Hay que decirlo que en realidad no es un ejercicio bastante complejo para lo que es para lo que son los demás. O sea, es más dificultad y seguramente mucha gente ni lo usa. Acá, Cami, nos sentamos y esto es lo que vendría a ser la prensa en cualquier gimnasio. Alguien que fue al gimnasio alguna vez e hizo, esto es una prensa, que por ejemplo, para la altura de Cami le queda corto el recorrido. En el punto más lejos no logra extender las piernas. Pero para un estímulo de cuádriceps, una tonificación básica sirve y está bueno, ¿tá? Podría ser lo que suplanta a una sentadilla o lo que decíamos en el gimnasio, una prensa. Acá, Cami, nos tenemos que sentar. Sentate, apoyá los pies ahí y agarrás de arriba. Este te diría que es el más completo en el sentido que involucra tren superior y tren inferior. Ahí va. Tren superior y tren inferior al mismo tiempo. ¿Está bien hacer con las dos piernas? Exacto, está perfecto. Estás trabajando espalda cuando venís hacia arriba, eso, y con las piernas empujando, seguís trabajando cuádriceps como era en la prensa. Si acá, en vez de tomar así, haces la toma desde abajo, involucras mucho más los bíceps, Cami. Eso, ¿viste? Se nota. Siempre tenemos que tratar de estar con la espalda derecha, vista al frente, y siempre respiro y exhalo, soplo cuando hago la fuerza. Cuando vuelvo a la posición, retomo. Ahí va. Eso mismo. Excelente. Muy bien. Seguimos el recorrido, Cami. Tenemos después dos ejercicios. Acá tenemos gente que está ejercitándose, que son más de movilidad y de zona media, para hacer abdominales y para estirar la espalda, ya como está la chica. Mirá. Perfecto. Los usamos de modelo también
para que puedan, para poderlo mostrar. Y allá tenemos dos que están ocupados. Vámonos al último primero, vení, Cami. Y después volvemos. No sé si nos vieron, nos pusimos por abajo. Pasamos por abajo de los árboles. Acá sí. Este es claramente uno de movilidad, ¿sí? Hacia adelante y hacia atrás. Es como si fuera un movimiento de esquí. Hacia adelante y hacia atrás. Ahí va. Y la idea acá es poder darle movilidad a la zona de la cadera, la articulación de la cadera, y liberar todo lo que puede ser la tensión en zonas isquiotibiales. Es un ejercicio bien de movilidad articular y está buenísimo. Repeticiones por tiempo o por cantidad, las que quieran. Excelente. Y ahora sí, Cami, vámonos al último, que era el que estaba ocupado. Te sentás con la espalda en el respaldo. Tomás desde arriba. Y esto es lo que sería una polea alta, una dorsalera, ¿está? Ahí va. La carga es el peso del propio cuerpo y uno empuja hacia abajo, activando y trabajando. Me vengo acá a la sombra. Todo lo que es la zona de la espalda, la zona dorsal, ¿está? Entonces tuvimos, para hacer un resumen, unos ejercicios más de movilidad de oblicuos y de cadera, fuerza de piernas, uno que era completo, fuerza de tren superior en espalda, la zona media allá donde está el señor, y acá otro de movilidad. Es una rutina, te diría, que está bastante completa. Sí. Trabajamos los grandes grupos musculares. ¿Y cuánto se hace? La gente pregunta, ¿cuánto hago? Y bueno, en los que son de repeticiones, 8, 10, 12 repeticiones, lo que el peso del cuerpo necesite y permita. Hay algunos, permiso, que con mi peso de cuerpo era mucho más fácil de hacer. Y, por ejemplo, este es muy fácil de hacer, pero este de espalda no es tan fácil de hacer con el peso de cuerpo. Eso tiene claramente que ver con el diseño de los aparatos y lo que pasaba, que alguno te quedaba largo, alguno te queda corto. Bueno, eso tiene que ver con el diseño, que son universales y no se pueden ajustar. Pero realmente, para la gente que no va a un gimnasio, la gente que no tiene nada de musculación en la casa, es un muy buen complemento para ejercitar la movilidad y la fuerza como complemento de la parte aeróbica. Está bárbaro, está bárbaro. Mariano, me dejaste ya como motivada a seguir la mañana de entrenamiento. Está buenísimo. Tengan claro que pueden darse, yo qué sé, trabajar en forma de circuito, hacer dos vueltas al circuito, tres vueltas al circuito, según el tiempo que tengan, pero entre dos y tres vueltas es un buen número, y por lo menos traten de incluirlo dos veces por semana en su rutina. Buenísimo, buenísimo. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado un poquito de verme pasar vergüenza. No, mentira. Mariano, cada vez aprendo más, te digo. Y me parece que lo vamos a tener que seguir haciendo más seguido, lo vamos a instalar como algo, un móvil fijo cada tanto, y te llevo por diferentes partes de Montevideo o del Uruguay, quien te dice. Me copa. Y entrenamos por diferentes lugares. Me copa, me copa. Oh. Aparte, al aire libre también mostramos un montón, ¿no? De lo que a Goku le encantaría, que es hacer el programa al aire libre. Exacto. Y bueno, está ahí. Le mando un saludo y voy a saldar la deuda con Coco esta semana. Por favor, que si no me sigue eso reclamando, espero. ¿Eh? Así es. Un beso grande. Eso espero. Bueno, amigos, seguimos con ustedes. Muchas gracias, Cami. Ahí está la 99 y el 22.